Hola diablones, aquí su Coca-Cola más querida por toda la familia con un nuevo video. El día de hoy les presentaré la lógica del sigilo en los GTA. Tienen 5 segundos para darle like a este video, si no me comeré a CJita mi amor. Así que sin más habladera de japa, comencemos. Veamos qué tan sigiloso es Claudio Velocidades Locas, protagonista de GTA 3. Su virtud es el silencio, eso lo hace el mejor ninja, pero en las armas cuerpo a cuerpo se cae a pedazos, ya que solamente puede usar un bate. Bien, veamos qué puede hacer nuestro amigo el mudo, a ver si al menos hace una baja sigilosa. Anuel hace más ruido que la voz de caca de Anuel, pero por alguna razón, los peatones que se encuentran cerca ni se inmutan, tal vez porque no le dan importancia. Veamos si puedes hacer una baja sigilosa con las manos, Claudio, no me decepciones. Tampoco puedes, eres demasiado bruto para el sigilo, al menos intenta caminar agachado a ver si tienes pasos silenciosos. ¿Qué manera de agacharte, bro? Parece que vas a recoger el jabón, lo más XD es que no puedes caminar, pero si puedes girar todo bujeado, tu juego vale queso para el sigilo. Sin bullying por favor, aquí en Vice City existen las ferreterías, así que tengo disponible un arsenal muy chido de armas cuerpo a cuerpo, pero la que se usa en la mayoría de los videojuegos es el cuchillo, así que vamos a ver cómo funciona el sigilo en esta shit. El señor de la tienda está distraído, tal vez pensando en la voz tan hermosa que tuvo Anuel en el Bernabéu. Bueno, vamos a lootearlo con un insta kill de cuchillo. Rayos, eso aquí tampoco funciona. No hay manera de hacer bajas sigilosas con cuchillos en Vice City, ya que al atacar, siempre vamos a dar un golpe normal, así que en este aspecto no existe el sigilo. Al caminar se supone que no hacemos ruido como el correr, pero en Vice City eso da igual, ya que de todas maneras nos van a detectar, los enemigos tienen visión de rayos X. Vales queso Tommy Spaghetti, no eres como CJ. Bueno, al menos puedo agacharme con una mejor postura que el Claudio Velocidades Locas, lo malo es que no puedo caminar agachado. Pero si puedo girar como si fuera un bot Hedgehogs. La novedad aquí es que existe un arma con silenciador, y es el rifle de francotirador BSG-1, pero algo totalmente ilógico es que si lo disparamos, todos los peatones saldrán corriendo, inclusive los que están más lejos. Al tener un silenciador no debería alertar a todo el mundo, pero al parecer en este juego está de adorno. Llegó el lechero. Aquí en San Andreas la cosa cambia, mainigas, ya que el sigilo sí está implementado, entre muchas comillas claro, así que vamos a probar a ver qué tal es la lógica. Watchen que al caminar detrás de un peatón que no haya notado nuestra presencia, nos pondremos como en una posición de ataque, al atacarlo vamos a tumbar al suelo de una, y nadie escuchará nada. Otra baja sigilosa que podemos hacer es, al robar un coche desde el asiento del copiloto, al subirnos dejamos presionado la tecla espacio, y el conductor se irá con San Pedro. Pero eso no es todo, perros, si lanzamos una lacrimógena a un grupo de pandilleros o peatones e intentamos hacer una baja silenciosa, nos cargaremos a todo el grupo junto, siempre y cuando estén asfixiándose, aquí la lógica se fue a la mierda sinceramente XD. El truco también funciona contra los colegas del Globe, CJin Rin Rin haciendo multi-kills kills kills desde que usabas pañales Hedgehogs. Al caminar agachados no haremos ruido, en Nebrito Lindo Andreas gracias a Diosito fue implementado el poder ser sigiloso, aguas con correr porque los tipos te escuchan. Otra función que tiene el sigilo es poder ocultarnos en las sombras, la lógica en este apartado se fue al chorizo, porque cómo es posible que un tipo no nos vea estando al lado, al menos que sea por el banda, no puedo decir el chiste, porque si no YouTube me desmonetiza el video, pero ya ustedes saben de qué va todo. Bueno, esconderse en las sombras es una habilidad que tienen pocos. Aquí en San Andreas también fue implementada un arma silenciada, en este caso es una pistolita, la cual es perfecta para hacer misiones sin hacer ruido, ya que a diferencia de Vice City, aquí el silenciador sí funciona. Watchen que al disparar los peatones no percatan el sonido del balazo, aunque lo que no tiene sentido es que el silenciador en este juego no oculta o disminuye el fogonazo de la explosión.
Más o menos la lógica del sigilo en San Andreas es más creíble, pero sigue siendo muy surrealista XD. Hola mis niños, aquí su tío Tony. En este juego el sigilo no existe, me puedo agachar, pero es prácticamente la misma tontería que hace el Tommy Spaghetti, así que para ser discreto valgo Gaber XD. En este juego tampoco existen las armas con silenciador, así que siempre me tengo que abrir paso tanqueando. Miren que aunque vaya caminando, todo el mundo me escucha, pero aún así no podrán derrotar a Tony Creepypants. Aquí en Vice City Stories sí existe un arma con silenciador, y se trata de la Mag-10 silenciada. Esta arma al dispararla igual hace más ruido que sartén de pobre, pero por alguna razón los pandilleros no se asustan con los tiros, mientras que los peatones normales sí, así que usa un silenciador fake como los de Vice City y GTA 4. Al menos en mi juego puedo hacer una baja silenciosa, no me caigo a pedazos como Tommy, Claudio y Tony. Aquí en GTA 4 el sigilo vale queso, solo miren que cuando intento faquear a alguien con sigilo por la espalda no le hago nada. Fue humillante que una mecánica tan chida que se implementó en San Andreas haya sido eliminada en esta entrega, pero bueno. Al final es algo raro, porque en una misión llamada Clean Highway sí podemos aplicar una baja silenciosa a un individuo, muy similar a las de GTA 5, la cual consiste en noquearlo de un solo golpe, pero ya luego de esta misión no se volvió a aplicar el sigilo. Al igual que en San Andreas en GTA 4, nos podemos agachar y a la vez caminar agachados, pero esta función aquí sirve más que todo como cobertura, ya que no hace que nuestras pisadas sean silenciosas, ni tampoco evita que los enemigos nos vean a través de las paredes. La novedad aquí sería que podemos sprintar mientras estamos en cuclillas. Aunque debo decir que en la expansión de GTA 4 de Ballad of Gay Tory aparece un subfusil de asalto con silenciador, esta sería la única arma de GTA 4 aparentemente silenciada, pero lo lógico comienza cuando la disparamos, ya que al echar un tiro todo el mundo escucha el arma, así que este silenciador es completamente inútil, aunque lo único realista aquí es que el silenciador oculta el fogonazo del arma, no como el San Andreas XD. Anda, en GTA 5 no me puedo agachar, pero puedo activar el modo sigilo para evitar que los demás me escuchen y así poder hacer mis bajas silenciosas. También hay misiones con sigilo como las Cenebrito Lindo Andreas, aunque obviamente aquí están mejor hechas, ya que la lógica del sigilo aquí en GTA 5 es mucho más realista. Bueno, más o menos, porque a pesar de que las pistolas con silenciador no hacen ruido y la gente no las escucha, al contrario de GTA en 4, aquí el gordo este no se da cuenta de que me cargué su televisor. GTA 5 también tiene bajas silenciosas con cuchillos, y en el modo libre las armas silenciadas también son inaudibles, aunque si las disparas desde muy cerca o si los tiros pasan cerca de los peatones, ahí sí se darán de cuenta y valdrás queso. GTA 5 también es el primero de la saga en incorporar al sigilo como una estadística que se puede mejorar, mientras más alta, tus pasos serán menos ruidosos para los NPC.